Sí, chicos, hace unos días me hackearon el canal, Google lo acabó cerrando y hemos podido recuperarlo. De todo esto quiero hablar en este vídeo, el motivo por el cual me lo hackearon, cómo pude recuperarlo y también unos agradecimientos que tengo que hacer al final del vídeo con más tranquilidad, porque si no hubiese sido por esta gente a la que le tengo que agradecer tanto, yo creo que no hubiese recuperado el canal, o lo hubiese recuperado, pero en otras condiciones muchísimo peores, porque al fin y al cabo os tengo que decir una cosa, el canal a día de hoy está exactamente igual que justo antes del hackeo, es decir, no me han quitado nada, todo sigue exactamente igual, todos los vídeos siguen estando bien, todo perfecto, es decir, el mejor panorama que yo podía haber pensado para después de cuando me hackearon todo el tema de la cuenta y tal. Así que os tengo que comentar un poco cómo fue todo, ¿vale? Yo normalmente voy, como muchos otros youtubers, voy recibiendo cada X tiempo propuestas de patrocinios o colaboraciones con diferentes marcas de diferentes productos, ¿vale? Eso de lo típico de que al principio del vídeo o en medio del vídeo dices, chicos, pausa para comentaros de que este producto es muy bueno, ya sabéis, lo típico, ¿no? Eso está típica publicidad que metes también en tus vídeos de patrocinios. Esa marca normalmente o bien te paga un dinero o bien te deja su producto gratis. Así que bueno, tú simplemente hablas bien de él y ya está. Como ya sabéis que yo hago con Instagaming, que al fin y al cabo son mis patrocinadores, al fin y al cabo tengo partner con ellos y quieras que no, pues no me importa porque es donde yo también compro casi todos los juegos. Entonces, no hay problema. El que sí es un problema, el cual aquí viene todo, es que ciertos patrocinadores de estos no son realmente legales o son realmente hackers como tal. Entonces, yo normalmente suelo rechazarlo absolutamente todo, lo que no tenga yo muy claro que sea algo real, algo oficial, algo serio. Y aquí es donde viene el problema, que a mí me vino un correo de la gente de Vegas, ¿vale? Vegas, para el que no lo sepa, es el antiguo Sony Vegas, programa de edición de vídeos, ¿vale? Que es el que yo he utilizado casi toda mi vida en YouTube. Así que me vino ese correo. Y bueno, como es Vegas, a mí es un programa que me gusta, que realmente es el que utilizo, que estoy interesado en él, lo abrí y vi que era todo muy oficial, con enlaces oficiales a la página oficial, todo perfecto, en perfecto castellano, todo muy bien presentado. Pasé ciertos antivirus de páginas por si fueran algo tal, y todo parecía ok, que era lo que yo siempre suelo hacer. Me puse en contacto con ellos, bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo y yo les respondí diciéndole que sí, que estaba interesado en su colaboración. Ellos me decían que simplemente lo que tenía que hacer era pues un vídeo en el que al principio del vídeo pues comentase las novedades del nuevo Vegas 19, que es el más actual, y poquito más, y que al cambio ellos me daban pues ese programa como tal totalmente validado. Yo el que utilizo es el 17, que es el que compré, pero el 19 pues oye, es mucho mejor, más actualizado y tal. Así que bueno, estuve viendo, me pareció buen trato al fin y al cabo, y acepté. Y aquí es donde yo empecé a ver que algo no pintaba bien, pero como nunca me había pasado antes, tampoco caí en la cuenta. Aquí pequé de inocente, o pequé, dicho claramente, de tonto, es así. Y es que ellos me mandaron el programa directamente, el ejecutable. No me dijeron bájatelo de la página oficial y pon esta key, no. Me mandaron el ejecutable, ni siquiera en WinRAR o en el archivo comprimido, sino en el ejecutable como tal. Ahí lo tienes. Yo obviamente cuando vi esto dije, todo parece oficial, sus links van a la página oficial de Vegas, pero ellos me mandan el ejecutable y me dijeron, es que ya está activado directamente, no tienes que introducir key ni nada. Estos son, digamos, programas que nosotros ya tenemos para la gente que nos interesa, que no están totalmente activados para que no pase nada en un futuro, no tengas que introducir ninguna clave, sino que esté activado directamente. Ok, obviamente, pasé un antivirus a ese programa, todo perfecto, pasé tanto Windows Defender, que es el que utilizo por defecto, así como el Kaspersky, y ambos antivirus me dijeron, todo ok, esto, este ejecutable está totalmente limpio, perfecto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo, pues, en ese momento de que nunca antes me había pasado, le di, y ya está. Doble clic a ese ejecutable, ejecutable que desaparece, no sé qué ha ocurrido, me temo lo peor, hablo con ellos y les digo, mira, ha pasado esto. Y me dicen, no te preocupes, eso habrá sido tema de incompatibilidades o cosas así por el nuevo Windows, como se está migrando a Windows 11, hay diferentes cositas que tenemos todavía que poner al punto y tal. No te preocupes, mañana te enviaremos un ejecutable ya perfectamente hecho para tu Windows 10 y tal. Y yo dije, ¿cómo que mañana? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a partir de ahí ya no supe nada más de ellos, nada más. La cosa es que cuando pasó eso, yo volví a pasar un antivirus completo, completo a mi PC, entero. No detectó absolutamente nada. Y yo no noté nada raro. Abrí páginas, todo perfecto, todo iba perfecto. El ordenador no se lagueaba, todo perfecto, iba todo correcto. No tenía ningún proceso raro de fondo. El caso es que al día siguiente, todo bien, hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde yo me puse a hacer un vídeo.
Y en ese momento que yo me puse a hacer un vídeo, que tardaba unos 20 minutos, media hora, en esos 20 minutos, media hora, cogieron y obviamente se metieron en mi cuenta de Google. De ahí me quitaron la verificación en dos pasos, que la tengo activada, la tenía activada también en ese momento. Me la quitaron, pusieron otro número de teléfono totalmente diferente, me quitaron mi cuenta, digamos, mi cuenta backup, mi cuenta secundaria, donde me envían emails y por lo que sea tengo problemas con la primaria, me lo quitaron también. Y se pusieron a ellos, básicamente. Se cambiaron la contraseña y listo. Entraron a mi cuenta de YouTube, me cambiaron mi imagen de icono, me cambiaron mi nombre, pusieron todos mis vídeos en privado y pusieron a ellos un directo sobre Ethereum. Nada más que eso, y ya está. Claro, yo en ese momento, cuando vi que el móvil me dijo, aparece que has iniciado sesión en otro dispositivo, yo estaba haciendo el vídeo, pero no lo vi directamente. O sea, no llegué a decir, ostras, ¿qué está pasando? Sino que vi que se iluminó con un correo de Gmail y ya está. Y dije, bueno, ahora lo veo. Me quedan 10 minutitos o cosas así, ahora lo veo. Cuando lo vi, ya era tarde. O sea, en cosa de 10 minutos lo habían hecho todo, todo. Lo bueno, dentro de lo que cabe, es que YouTube identificó ese directo que estaban haciendo como algo que incumplía sus políticas, por lo que al final directamente me cerró el canal. No sé bien si fue YouTube como tal, Google como tal, o que la gente que empezó a ver ese directo empezó a reportarlo porque no tenía nada que ver con mi canal y empezó a reportar ese vídeo, que espero que fuese esto segundo también, porque así creo que me quedo más tranquilo de que vosotros al fin y al cabo habéis hecho algo bueno por el canal. Me cerraron al fin y al cabo entonces mi canal de YouTube, tal cual. Ahí no hubo strikes, no hubo nada por el estilo, simplemente cerrado por incumplimiento de políticas de YouTube. Y eso, aunque penséis que es muy malo, realmente fue muy bueno. ¿Por qué? Porque a mí ya no se me permite acceder a mi canal de YouTube, pero a ellos tampoco, no pudieron tocarme nada. Entonces no me borraron nada, solamente me pusieron unos cuantos vídeos en privado, pero no me borraron nada. En ese momento, yo realmente, cuando ya vi todo lo que estaba pasando, que yo ya no tenía control de mi cuenta de Google ni de mi cuenta de YouTube, todo lo que pasó con mi cuenta de YouTube, obviamente, digamos que tienes un momento de pánico, de desesperación, de impotencia, de que se te viene todo el mundo encima. Y esto lo digo porque sé que hay mucha gente, con esto de haberlo comentado por Twitter, muchos me habéis escrito a mí diciendo que os ha pasado algo similar. Y tranquilos, que ese momento de pánico, ese momento de que se os viene todo encima, más si tenéis un canal en el que habéis invertido muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo, va bien, estéis muy contentos con él, y de repente parece que va a desaparecer en un segundo por culpa de... Bueno, ahora hablaré de esta gente. Se os puede venir el mundo encima y es normal. Yo realmente estuve fatal, pero fatal, fatal, fatal. Y ahí fue donde me di cuenta de otra cosa que me puso aún peor. Me habían hackeado la cuenta de Google, no solo la cuenta de YouTube, sino la cuenta de Google, con la que yo tengo enlazada, pues, tema de Amazon, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, AliExpress incluso, así que se me está viniendo a la cabeza ahora mismo. Y también tenía lanzada la cuenta de PayPal. Eso es un gran problema, muy, muy, muy problemático eso, porque ya pensé, ostras, si han accedido a mi cuenta de Google, tienen acceso realmente a mi cuenta de YouTube, de PayPal, de Amazon, de todo eso. Corriendo cambié las contraseñas y me quedé un poco más tranquilo ahí, pero pude ahí simplemente. En la cuenta de Google como tal no podía hacer nada, no pude hacer nada. Total, fue cuando yo ya puse el tweet en el que decía, chicos, parece que me están hackeando la cuenta de YouTube. En ese momento fue cuando justo cerraron mi cuenta de YouTube, ya me quedé sin cuenta. Y YouTube me mandó, bueno, Google me mandó un mensaje diciéndome que me habían cerrado el canal por incumplimiento de normas y que si tenía algún problema con eso o alguna apelación que hacer, pues que me pusiese en contacto con ellos. Una cosa que se me ha olvidado, es que pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Una cosa que se me ha olvidado es que en ese intervalo antes de que me cerrasen el canal, yo sí que pude contactar con el servicio de atención de YouTube. Esto que puedes hablar con un operador y le puedes comentar lo que estaba pasando. ¿Sabéis lo que pasó? Que cuando estaba contactando con él vía chat, le empecé a explicar mi problema y corriendo empezaron a querer a poner muchas caritas sonrientes, muchos emojis, muchos emoticones y tal, en el mismo chat para que no pudiese yo mantener la conversación con el agente de YouTube con el que estaba hablando. Es decir, ellos sabían perfectamente que yo iba a intentar sacar ayuda de ahí y lo tenían que quitar de en medio. O sea que yo me puse todavía más nervioso aún porque decía, ¿qué opciones me quedan? Fue entonces cuando eso, ya lo puse en Twitter y ahí fue cuando se me ocurrió el contactar, y esto es algo que tenéis que hacer, con YouTube, con el equipo de YouTube desde Twitter, si podéis, ¿vale? Esto es importante. En cuanto veáis eso, cambiad la contraseña de Twitter y contactad con el team YouTube de Twitter. En este punto, yo realmente puse un correo así, un tweet hablando con el team YouTube, pero no estaba muy seguro de si era el paso adecuado. Y aquí donde vosotros me empezasteis a decir, ah, qué tranquilo, que le ha pasado a más gente, le pasó a Fede Lobo, creo, le pasó a varios canales.
Y entre ellos, me comentasteis, háblale a Andrew, que os dejaré su canal aquí en la descripción del vídeo, porque realmente no sabéis cómo me ayudó. Háblale a Andrew, que a él también le pasó hace un tiempo y pudo recuperarlo. Y fue donde ya le puso un mensaje privado, y él ya más o menos me explicó que me tranquilizase, que a él también le había pasado, que había vivido prácticamente la misma experiencia que había tenido yo, que le quitaron la cuenta de Google, le cambiaron el número de verificación en dos pasos, le cambiaron todo básicamente, que si os pasa a vosotros es lo más normal que hagan así, es eso, es total. Y nada, me ayudó mucho porque incluso yo en ese momento había salido a dar un paseo porque estaba fatal, o sea, estaba súper nervioso de haber perdido tanto de repente. Y le comenté que incluso si podía llamarlo por teléfono, me dijo que sí, que sin problema, me pasó su número de teléfono, o sea, súper majo, o sea, Andrew me ayudó, lo que no os hacéis una idea. Me dijo eso, que me tranquilizase, y me dijo que efectivamente que contactase con YouTube a través de Twitter, y a raíz de ahí pues ya empecé a ponerme en contacto con ellos y ya pude hablarles y comentarle mi caso. Y digamos que en este punto sé que muchos nos quejamos de YouTube, sé que hay muchísima gente que se queja y que realmente le tiene hasta odio a YouTube por cómo actúan, ¿no? Por las políticas que van tomando, pero aquí yo tengo que decir que la verdad, las cosas como son, me ayudaron muchísimo. O sea, el Team YouTube me ayudó muchísimo, estuvo conmigo hasta las 2 de la mañana, de la madrugada, intentando solucionar el caso, mandándome un formulario. El formulario tenía cierto error, ellos estuvieron ahí intentando solucionarlo. Al final, como no se pudo solucionar, fue el mismo Team YouTube quien me puso directamente en contacto, o mi caso se lo llevó directamente al soporte técnico de YouTube. Es decir, los que al fin y al cabo te solucionan el problema definitivamente o no. Eso es lo importante. Y nada, en ese intervalo de tiempo, pues ya digo, a mí Andrew me ayudó muchísimo, me tranquilizó muchísimo, por lo que muchísimas gracias, en serio, te lo digo muy en serio, porque yo estaba realmente súper nervioso, ultra nervioso, lo digo así. Y justo en este tiempo, al día siguiente, fue cuando también Kurishu, el cual también tenéis su canal en la descripción de este vídeo, que otra persona que me ha ayudado, lo que no os hacéis una idea, me comentó que a él le había pasado también. Y que gracias a, bueno, a un colega también con el que él está en partner, por así decirlo, colaboración y partner de YouTube, que se lo había solucionado, ¿vale? No sé si me olvido algo entre medias realmente, pero bueno, creo que en este caso ya simplemente Kurishu me puso en contacto con Charmy, que es este muchacho que podría decir que hizo su magia, no sé cómo, pero lo hizo. Charmy se puso en contacto también, o sea, me puse yo en contacto con él, nos pusimos en contacto y me estuvo comentando de cómo se podía hacer para recuperar el canal. También me tranquilizaron mucho diciendo que tranquilo, que el canal se podía recuperar, así que ahora os comentaré el tema este, de recuperar el canal. Y básicamente él me pasó el cuestionario también de YouTube, pero ya digamos de una forma en la que yo pude rellenarlo perfectamente. Y a las horas, por así decirlo, ya tenía mi canal. Totalmente, digamos, que me hicieron un rollback, básicamente es eso, un rollback a como estaba mi canal antes del hackeo, tal cual. Me lo dejaron perfecto, totalmente limpio de historia de hackers y tal. Y bueno, a partir de ahí, obviamente te recomiendan que cambies todas las contraseñas, que pongas de nuevo la verificación en dos pasos, eso lo hice también. Al día siguiente volvieron a intentar a entrar en mi cuenta, pero como ya estaba todo cambiado, pues ya básicamente lo que no pudieron, le bloquearon el acceso desde su equipo y hasta día de hoy todo guay, todo bien. Con esto, básicamente esto ha sido mi experiencia. Entonces mi canal ahora mismo está perfecto, está como ha estado siempre, perfecto, no ha cambiado nada, y gracias al señor, no ha cambiado nada. Pero os tengo que decir también, si os pasa a vosotros, primero, no le deis clic, no os metáis en páginas, no abráis archivos que veáis que algo os dé mala espina, perdón. O sea, si algo te da mala espina, no os metáis, evitadlo. Porque hay ciertos antivirus que no, porque te hacen realmente un hack como para que tu PC directamente lo asimile. O sea, es un Excel, es un ejecutable que tu PC no va a controlar como si fuese un virus, así que muchísimo cuidado. Si veis que alguien os pide una colaboración así muy extraña, que vosotros no lo veis, que no os metéis directamente en la página oficial y os hace descargar el programa de la página oficial, olvidaos, totalmente olvidaos. Y luego, si en el caso de que por lo que sea, un despiste, no os dais cuenta, os metéis y os pasa esto, tranquilos, que el canal se puede recuperar. Tranquilos, ¿vale? El día que os pase, vais a estar súper nerviosos, ¿vale? Normal, os va a pasar, nos ha pasado a todos. Vais a estar casi con un ataque de ansiedad. Tranquilos, os puede pasar, tranquilo, de verdad, se puede recuperar. Simplemente poneos en contacto con el Team YouTube de Twitter. Ellos os van a ayudar en todo lo que puedan. Os van a pasar la encuesta seguramente, la rellenáis y listo. Si no podéis,
Si por lo que sea el Team YouTube tarda mucho porque estén, por lo que sea, buscad ayuda en Twitter. Hay muchísima gente que os puede ayudar. A mí me ayudaron muchísimo. Yo os he dicho, Andrew por un lado, Urishu por otro. Sobre todo le tengo que dar las gracias a Charmy porque fue el que obró la magia. Power también, Power Bazinga también, Cole Train, todos, no sé, me vinieron millones de mensajes de apoyo. También mucha gente se intentó contactar de nuevo con YouTube para explicarle, mira, que a Acre está pasando esto. Intentar solucionarlo, o sea que todo eso ayuda también. Así que simplemente por Twitter intentad movilizar todo lo que podáis a la gente que os sigue, porque os van a echar una mano también. Ejercer esa presión, por así decirlo, ayuda también. Y deciros que a mí, en un primer momento, me dio también bastante miedo, porque cuando empecé a ver que sí que se podía recuperar, veía que había mucha gente a la que le tardaban 3 días, 4 días, un mes incluso. Había gente con 3 meses que no. Pero por lo visto, eso es hace tiempo atrás. Por lo visto, por lo que yo tengo entendido, ¿vale? Puede que haya algunos casos que todavía estén así. Pero como, y aquí viene la cosa, como últimamente está ocurriendo esto mucho, el tema de hackeo de cuentas con este modus operandi, ¿vale? Que básicamente es como que intentar darle publicidad a las criptomonedas, a los NFTs, al tema, ya sabéis, estos temas, criptomonedas, NFTs, todo esto. Parece que últimamente se le intenta dar publicidad de esta forma, hackeando otras cuentas. YouTube está muy al loro, muy muy al loro. Por lo que parece que ahora solucionan el tema, este tema en concreto, mucho más rápido, mucho más eficaz. Así que, si os borran el canal, si YouTube te quita el canal directamente, YouTube te lo cierra por incumplir las políticas, realmente podéis alegraros, porque así no podéis tocarlo vosotros, pero tampoco ellos. Y YouTube puede hacer mucho más para recuperarlo, porque si esa página o esa compañía que os está hackeando, al fin y al cabo, le da por borrar todos vuestros vídeos, ahí puede haber algún que otro problemilla más. Seguramente no, seguramente YouTube vuelva a hacer rollback y recupere vuestro canal tal cual, pero mismo puede ser un poquito más complicado, pero tampoco os preocupéis por eso, ¿vale? Si veis que es el mismo modus operandi del que yo os he contado, tranquilos, ¿vale? Poneos en contacto con el Team YouTube y que ellos os ayuden, que os van a ayudar seguro, muchísimo, ¿vale? Y nada más, esto ha sido todo. A día de hoy, mi canal, ya digo, está perfecto. Ya digo que se intentaron meter otra vez de nuevo en mi cuenta hace poquito, hace 2 días, pero le bloquearon el acceso, así que por ahora estoy más o menos tranquilo. Sigo estando al loro, hay que seguir estando al loro de esto, hay que seguir estando muy muy pendiente de Gmail, de que si veis algún paso extraño, corriendo cambiéis contraseñas de nuevo, esto es así. Por cierto, nunca, y con esto yo ya lo he aprendido, no lo he aprendido, sino que por pereza, por vagueza, todo lo hacemos. Tenemos la misma contraseña para casi todo, ¿verdad que sí? Para Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, para todo. Por pereza, por no querer tener 30 contraseñas y no querer recordar 30 contraseñas. Hacedlo, os merecerá la pena. Si acaso que tengáis una única contraseña para todas las aplicaciones o todas las cositas que no os interesen demasiado. Que si dicen, me la borran, no me va a pasar nada. Pero para las cosas importantes, ya sea PayPal, vuestro canal de YouTube, vuestra cuenta de Instagram, vuestra cuenta de TikTok, lo que queráis, que de verdad tenga mucho valor para vosotros, a cada una de esas paginitas o esas aplicaciones una contraseña distinta. Es un coñazo y lo sé, pero es por vuestra seguridad, porque ya digo, a mí me hackearon lo de Google y ya tenían acceso a muchas cosas muy importantes mías, que por suerte se quedó todo ahí y no accedieron, que solamente les interesaba el tema de YouTube y ya está. Y dicho esto, pues aquí acabamos. Yo creo que aquí acabamos, no tengo mucho más que comentar. Eso fue lo que pasó, esa fue la solución. Y sobre todo agradecerles a toda esta gente, que tendréis todos sus canales en la descripción de este vídeo. Por favor, apoyadlos en todo lo que podáis, porque son unos soles de personas. En serio, si no llega a ser por ellos, por todos y cada uno, lo hubiese pasado horriblemente mal. Y puede que a día de hoy lo mismo hubiese recuperado el canal, sí, al final, pero lo mismo hubiese sido muy tarde, lo mismo YouTube ya me hubiese borrado algunos vídeos o no hubiese podido recuperar el canal con todos los vídeos y me hubiese quedado sin nada. Estas cosas son muy aleatorias en ese sentido, así que gracias a esta gente tenemos el canal a día de hoy perfectamente operativo y con todos los vídeos de nuevo de vuelta y todo listo. Así que ya está, este vídeo tenía que hacerlo, lo siento, es diferente. Continuaremos, ya sabéis, con el tema reacciones, con el tema Elden Ring, con el tema de Dark Souls Nightfall, con el tema de Bloodborne Remake, que sabéis que lo vamos a subir en cuanto esté. Tranquilos, vamos a seguir como tal, no he cambiado absolutamente nada. Y nada más, eso. Si por lo que sea tenéis el mismo problema que yo y estáis un poquito así todavía sin saber muy bien qué hacer, también podéis contactarme, como ya sabéis, o aquí mismo en los comentarios incluso, y os echo un cable con lo que pueda. Y sin más, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya sido muy largo. Y ya creo que os he explicado bastante bien lo que ocurrió en estos días. Que madre mía, qué días pasé, en serio. Pero bueno, ya está todo listo. Lo dicho, espero que os haya gustado, espero ver vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!